contar una historia. Érase una vez un niño al que sus padres le educaron para creer en la justicia, en la igualdad, en el respeto, para ser honrado, justo, trabajador en el día de mañana. Pero pasaron los años y ese niño se hizo mayor y al independizarse intentó poner en práctica todo aquello que le enseñaron. ¿Pero qué pasó? Poner en práctica las enseñanzas de sus padres no fue sencillo. Se dio cuenta que aquellos preciosos valores que sus padres le transmitieron no eran seguidos por su entorno de manera justa. El resto de personas no hacían lo que sus padres le habían enseñado, que la igualdad no se respetaba, que los que tenían más propiedades no eran precisamente las personas más honradas, que los que llegaban más arriba no eran los más capacitados. A que no se premiara la ilusión por emprender, por crear un proyecto, para que tampoco se premiara ni el esfuerzo ni el bien de hacer tu trabajo. Los enfrentamientos con la sociedad se sucedieron y la decepción se adueñó de él. Pues bien, ese niño tiene nombre y apellido. Ese niño soy yo. Realmente para mí, mis padres es lo más grande que he tenido y son ejemplo claro a seguir en esta sociedad para cualquiera que quiera compartir una sociedad justa y legal. Realmente para mí, mis padres son el ejemplo a seguir. Es el ejemplo a seguir no solamente para mí, sino para cualquiera de esta sociedad que lucha por la justicia. Pero queréis que os diga realmente la verdad, estoy muy cansado de luchar a contracorriente. Esta sociedad no está hecha para estas personas, realmente. La justicia prima por su ausencia y el respeto es un término que, por desgracia, solamente se utiliza cuando a determinadas personas y gremios le interesa utilizarlo. Y si no, podemos ver los medios de comunicación que lo utilizan al antojo de determinadas personas movidos por la política, que no quiero hablar de ella. Las bases de esta sociedad realmente están temblando cuando los valores con los que han luchado nuestros padres no se están llevando a efecto. Aquí siempre prima y llega más arriba el más fuerte, o sea, la voz del más fuerte, el más pícaro, el más tramposo, el enchufado de turno. Nunca el más mal, el que está más capacitado para realizar un trabajo. Más tarde o más temprano, su entorno le empujará y demolerá sus bases racionales. Mamá, papá, desde aquí os quiero agradecer la exquisita educación en valores que me habéis transmitido. Pero, por desgracia, cuando abres la puerta de tu casa y te enfrentas te adentras en la jungla social, en esa selva en la que tenemos que estar conviviendo con el resto de personas, te das cuenta que te encuentras que el más pillo, el más fuerte, aquel que sabe driblar las diferentes vallas y enemigos que le van surgiendo por el camino, son los que se benefician, son parásitos humanos y sociales, porque en esta vida tenemos que ser así para poder sobrevivir. Hay muchos que trabajan y disfrutan el éxito gracias al esfuerzo del otro, del contrario. Y os digo una cosa, no llega al poder el más honesto ni el más trabajador, por desgracia. Entonces, en toda esta borrachera de despropósitos sociales en el que estamos sumergidos, ¿sabéis quiénes son los que están más perjudicados y que apenas se le hace caso, sino todo lo contrario, y que lo intentan arrinconar? Las altas capacidades. Ser inteligente o tener una capacidad destacada en algún ámbito de la vida no es sinónimo de éxito. Es, en muchos casos, todo lo contrario. Puede llegar a convertirse en una auténtica pesadilla. Lo saben muy bien los padres y educadores que tienen niños con altas capacidades intelectuales, asociados o no a otro cuadro con necesidades educativas especiales y no
han sido diagnosticados a tiempo. Por suerte o por desgracia, me ha tocado a mí vivir de pleno este tema. Y desde que me enteré, he trabajado sin descanso en pos de ver lo que se cuece detrás de estas personas. ¿Por qué más del 50% de las altas capacidades terminan en fracaso escolar? ¿Por qué no hay más medios? ¿Por qué el Estado no pone más medios y se forma mejor a los docentes y a los orientadores para que descubran a estas personas? ¿Por qué el 2% de la población tiene altas capacidades y solamente se descubre el 0,3%? En esta vida, por desgracia, no triunfan ni mucho menos los más inteligentes. De hecho, con estos programas busco concienciar a la población de que estos niños, y no tan niños, son los grandes sacrificados de esta sociedad. Quiero ayudarles a que se puedan integrar correctamente, a que quiero señalarles las vías para que puedan aprender a controlar ese tan necesitado equilibrio emocional. En estas personas la inteligencia y la emoción caminan cogidas de la mano, y sobre todo sacar de sí mismo todo lo bueno que tienen. Las altas capacidades cada día se enfrentan al desconocimiento y la incomprensión de un entorno educativo y social por lo general poco flexible y socialmente muy hostil. Con ese espíritu de justicia que me envuelve dentro de lo que es Tercera Opinión, una serie de programas que los he construido con mucha ilusión, con el fin de descubrir a estos grandes desconocidos, y que pese a que la gente los considera unos afortunados, lo que necesitan es mucha ayuda y unas necesidades educativas especiales para que podamos descubrir y deslumbrar a toda la sociedad con sus talentos. En el mundo de las altas capacidades se incluyen los superdotados, que asciende a un 2% de la población, una cifra nada desdeñable, y también aquellos que disfrutan de talentos simples y múltiples, que son aproximadamente cerca del 10% de la población. He dicho bien, uno de cada 10 tiene talento simple o múltiple o altas capacidades. Lo que la gente no sabe es que, aunque es un regalo que la naturaleza les da a estas personas, les supone no solo una enorme dificultad para poder disfrutar de ese o esos talentos, pero sobre todo también les provoca una incomprensión que les dificulta integrarse adecuadamente en esta sociedad adversa a sus intereses. Son personas con una personalidad muy, pero que muy especial, que necesitan una ayuda educativa y familiar muy, pero que muy especial, vuelvo a repetir, para que el día de mañana sean personas felices y exitosas. Por desgracia, muy pocos colegios, por no decir ninguno, sé que algunos buscan ese objetivo, están preparados para formar a estos perfiles. ¿Por qué de ese 10% solo hay diagnosticados el 0,29%? ¿Por qué? Desconozco el motivo por el que solo una mínima cantidad de estas personas son descubiertas, ya que si aumentara el número de personas filiadas correctamente, no solo conseguiríamos regar el don con el que han nacido, sino que a nivel educativo mejoraríamos mucho la media que actualmente disfrutamos. Además, aunque estas personas sean descubiertas y diagnosticadas, una gran parte del profesorado, pero que muy elevado porcentaje de este profesorado, no están preparados para tratar a estas personas tan especiales. Con este proyecto no solo quiero denunciar la situación actual de este colectivo, que muchos de ellos se esconden tras diagnósticos que lo camuflan, como puede ser un síndrome de Asperger o un TDAH, sino que busco ayudar a este grupo de personas que se encuentran realmente perdidas en el firmamento social. Tenemos que tener en cuenta que casi un 70% de ellos, ojo a la cifra, casi un 70% de ellos terminan en fracaso escolar si no se les trata a tiempo.
Es tremendo que aquellos que están señalados por la bendita mano del talento se pierdan en el limbo de una sociedad que no los comprende o no quiere comprenderlos. No es meterme en el terreno de ningún profesional porque no es el objetivo de este programa, Dios me libre. Lo único que pretendo es justicia. Es justicia y creo que todo el mundo debe de conocer a estos grandes desconocidos. Quiero empezar esta serie de programas dedicados a las altas capacidades y a aquellos que precisan de una ayuda educativa especial, leyendo una carta muy, muy, muy que especial redactada por unos padres al que su hijo, después de 15 años de vida, sufrir respuestas negativas y desprecio por parte de los centros educativos a los que ha acudido, fue diagnosticado de altas capacidades. Esos padres somos mi mujer y yo. No tiene desperdicio. Pienso que muchos de los que están viendo este programa se identificarán en parte con estas palabras. La incultura social y, lo más triste, la incultura académica considera al superdotado falsamente como una persona aventajada. Se confunde lo que es inteligencia y rendimiento. Y los que destacan en el estudio, los que sacan matrículas y sobresalientes, no suelen ser precisamente los superdotados. En primer lugar, antes de hablar de un tema como es este, se lo digo a muchos profesionales, lo que tienen que hacer es documentarse. Yo, para hablar en este programa, en este canal, es lo primero que he hecho. Estas personas, si no se les trata adecuadamente, a pesar de ser muy inteligentes, tenemos que tener siempre presente que aquellos alumnos con el propio síndrome de Asperger o el TDAH pueden esconder las altas capacidades, suelen tener un rendimiento académico muy bajo que conduce en un alto porcentaje de casos, como he dicho anteriormente, a fracaso escolar y las consecuentes alteraciones psicológicas que pueden influir negativamente en su vida. Cada semana os acercaré este magnífico mundo y mágico de las altas capacidades, pero a la vez complicado y provisto de sorpresas que mucha gente no conoce. Con estos programas que hoy empezamos, queremos ayudar a todas aquellas personas que son talentosas y que no lo saben, o que no están adecuadamente tratados, o que sufren un síndrome de Asperger o TDAH u otra alteración que les impiden demostrar en la vida lo que realmente valen. Queremos informar al mundo entero que existe ese 10% de privilegiados que parece no ser importante para el resto de la población, porque parece que les molesta. Queremos ayudar a todos aquellos que, debido a tener altas capacidades, por ser personas diferentes y especiales, no son comprendidos por una sociedad cruel que los aparta simplemente por ser diferente. Queremos llegar a esas familias que necesitan hablar con alguien respecto al tema, o aquellos que han sufrido en sus carnes la incomprensión de una sociedad que no los entiende, a psicólogos y a profesores que todos los días tienen que lidiar con algún alumno que tiene este perfil. Este es el primero de muchos programas que quiero que aparezcan en este canal para descubrir el mundo de las altas capacidades. No te los puedes perder. Puedes ser tú uno de ellos. Descúbrelo. Por favor, todos aquellos que queráis participar, lo podéis hacer o bien poniendo en contacto en el correo electrónico que aparece aquí abajo, albadino@life.com, o bien al número de teléfono que también aparece aquí abajo, el 6699144474. Por favor, dadle al me gusta y difundir estos programas para que podamos descubrir, podamos realmente disfrutar del talento de todas las altas capacidades que están escondidas. Recordar que el 10% de la población tiene algún talento que no, en muchos casos, no está descubierto. Hasta el próximo programa.